Good luck. Sí, yo... Vale, pues yo está. Este aquí, ¿pollas? Pues... Ya está. Fletos, gratos, fletos, ratos, gratos, rodrigos, ratos, fletos, brazos, enfermo en banquio, fletos, el resto, siempre... ¡No! No, no lo creo. No creo que haya pasado eso. Sí, sí, pero doble, además fue partida doble. ¿Rescatamos? Hola yo. ¡Puto sectario, hijo de Satanás, chavales! Por cantar mal. Pues ahora viene el hijo de puta, que ya puedes espabilar. Ya puedes darte prisa, chaval. Falta otra vez, sale. No te preocupes. Lo que hay es el por ahí. ¡Maldito Satán bendito, chaval! Ahí está, jarapayas. Ahí viene. Que volveré más tarde. ¡No me la boca! ¡Corre! ¡Amad dónde vas! ¡No te vengas para adelante! ¡Tombo! Aquí se lo tiene que llevarlo. ¡Pero bueno, que no abre la boca! ¡Vámonos de aquí! ¡Yo paso de todo! Hecho. ¿Qué cojones te dices tú, hijo de puta? ¿Eres un satán? Kratos, Metos. Pues si viene esta ligando, ¿cómo vamos? Como siempre. Vamos ahí, se ha ido caliente para casa. El Fretos este. ¿Cómo hay munición más? Vale, a ver, señores, iba a decir. Señores, Metro no. Escudo primero. Así que hay que ir. ¿Hay pasta para abrir todo? Cuando tú no. Tiene una cosa, es que yo. No, yo conmigo no tengo. Sandros. Entonces, ¿qué hacemos? Sandros. ¿Cómo hacer esto? Ninguno se puede transformar. ¡Ah, bueno! ¿Hace Udo? ¡No! Un segundo que pueda haber. Puede estar, ¿eh? Pero tranquilos, por favor. ¿Boludo? Vamos, va. A alguna parte. Tiene que estar aquí. Vámonos, vale. Vale. No vale. Bueno, sí, vale. A ver, first of all. Joder, Chema, tienes pasta, ¿verdad? Vale, vete donde el policía y me voy donde el boxeador y lo abro. ¿Abro esta? Sí. No, a ver, ¿tú no estás? En el boxeador, voy a abrir. Sí. Venga. Dos, Kratos. Ah, fusibles, ¿eh? El fusible no lo cogí. Aquí está el fusible. Kratos, mato. Vale, el escudo no vamos a poder fabricarle hasta la siguiente ronda, ¿eh? Pues sin escudo. ¿Pero dónde está? En los escombros, por aquí tiene que estar, ¿no? Aquí está, cuidado. ¿Lo vas a quitar? No, piensa por aquí, muy forro. Está en la habitación. Está aquí. Está donde yo. Lo he pillado. Ah, vale, sí. Vale, entonces tenemos las tres, sí. Vale, fusible. Feudo. 1050, tal, vale, pues vamos, hay que buscar el metro. Metro. Está aquí. Ahí va, si esto está cerrado, tú. Sí, hay que salir por el otro lado. Fijo. Vamos. Tengo el metro, Policía, si queréis meter por los portales. Vale, mirando a la izquierda. Mirando a la izquierda. Si salimos, mirando para allá. Fletos, gatos, fletos. Para allá, gatos. Bueno, estoy aquí esperando, en el policía, cuando queráis. ¡Bajé un detitado! ¡Bajé un detitado! ¡No hay más pipas! ¡Detitado! Sí,
sí que hay un puto... ¿Por qué no? Dame el plato ese transparente, Carlos. Lo tiro todo aquí. El plate. Las pipas, por favor, déjame las pipas. Matt, voy a hacer lo mejor que te preocupe. Adiós. Y luego que las metes, quiero las meter otra vez ahí. Feudo. ¡Me viene Feudo a mí! ¿Dónde vamos? Al policía, al Ruby Rabbit, joder. Aquí, está Zombo aquí, Vámonos. Alguien se lo tiene que bajar. Ya me lo llevo yo. Hay que meterse y ya está. Venga, meteros. Cuando digas, te metes. ¡Cierra! Adiós, gilipollas. A la izquierda, me quedo con la primera. Vale, pues la primera, pues. Si la veo, me estoy poniendo nervioso. A ver. Vale. Rebobina, eso es mejor. ¿Y tiene que haber otra ahora? Sí, ahora me la queda yo. Rebobina. Ahí está, doble play. Rebobina para doble play. Doble play, ¿no? Doble rebobina, doble play. Vale, hay que esperar. Rewind. Mancha un poco la mesa. Y mirar a la derecha. Vale, hacia la derecha, que es la segunda la que tenemos que ver. No me he fijado dónde está el titán. Time. El Titanfall. Tenemos que ir. Estamos en. A ver si me acuerdo siempre. Estamos en. En. Waterfront y Kira Footlight, ¿no? ¿Dónde veníamos? De Canal. Kira Footlight mirando a la derecha. Sí, estamos, ¿no? ¿Dónde está? Yo aquí no veo nada. Estoy aquí visitando la salida. Deberíais compraros cuando podáis la escopeta, porque para los huevos es mucho más útil. Sí. Es un tiro y a tomar por culo. Y se muere el zombie. No hay que andar con. ¿Cooldai? Sí. Carlos, entra. ¿Entro? Derecha, vale. Chicos, derecha. Vale. Este es el de Chema, Derecha, no, este es el primero que ya lo hemos visto. Ah, vale. Rubinado, doble play. Ahora yo me transformo, lo hago y voy a abrir más estatuas, ¿vale? Voy a abrir la del boxeador, que es la jodida. Rebobinar, doble play. Hostia, rebobinar. Fecha, no, rebobinar, play, rebobinar. Vale, a ver, vale. Rebobinar, doble play, rebobinar, play, rebobinar. Rebobinar, doble play, rebobinar, play, rebobinar. Yes. Vale, rebobinar, play, rebobinar. Tienes que acordar tú, Y doble copa y doble flecha, ¿no? Doble copa, doble flecha. La madre que te parió. Rebobinar, doble play. Y luego rebobinar, play, rebobinar. ¿Ya no tenéis copas? Es que Carlos dio todo lo de doble play y me pareció más útil. Bueno, hay que bajar y esperar al zombie. Vale, al principio cuesta apretar esto más, Sí. ¿Está muy duro? No es que esté duro, es que al ser más pequeño no te lo pilla igual como si lo tienes adelante. Ah. Esto es adelante. Rebobinar, doble play, rebobinar, vale. Play, rebobinar. Solo para vuestra información. La única estatua que no va a quedar abierta es la del policía, que es relativamente fácil. Nos colocamos y siempre la hacemos bien. Hay que hacer primero la del boxeador y luego la de la zorri. Esta es la última. Esta es la última. Que le podemos escapar por cualquier lado. Vale. Y con la escopeta es lo que os digo, ahora ¡pum! Muerto. Ahí viene. Bueno, pues que le mate el de 220 para meter ahora y cagamos puntillos. ¿Cómo le llamas? Vale, me transformo. Rebobinar, doble play, rebobinar, play, rebobinar. Vale. Rebobinar, doble play, rebobinar, play, rebobinar. Y yo desaparezco, coger el huevo y largaros al boxeador que lo voy a abrir. A ver, decidme. Rebobinar, doble play, doble play, rebobinar, play, rebobinar. Vale, adiós. Vamos a más. Coged el huevo y espiráis. ¿Lo he cogido? Sí. Hay un zombie ya bajando, Vamos al. Ay, que no me da tiempo, que no me da tiempo, me da tiempo. Transformaros, iros al boxeador y abrir, que lo haga Chema, que sabe. ¿Dónde está el esto de boxeador? ¿Dónde estoy? Aquí, abajo, aquí arriba. Ah, vale. Pero tienes que hacerlo de transformarte, no sé qué pollas. Mirad si está abierta la. ¿La trivia? No estaba abierta. No, la trivia no. Mirad si está abierta la estatua. No, estaba la caja, creo. O sea que tenéis que transformaros.
Pues, hay una adentro. Hazla, Matt. Casi la silla de Gert, hijos de puta. Entonces, ¿qué hago? ¿Me transformo en bestia y...? ¿Qué venida hay? ¿Me pongo la electricidad? A ver, no matéis a nadie. Pon la electricidad y si quieres te bajas y abres ya. Intenta abrir al policía. A ver. Mira, lo que está aquí. ¿Titán? El Yugi. Pues mira, de puta madre, ya lo tenemos hecho. Ya está. Con eso ya has hecho todo lo que tienes que hacer. ¿Por qué hay que abrir algo más? No, no hay nada más. Así que destransfórmate y ven. Destransfórmate a Matt. Pues mira, ¿con la X? No. Vale. Ya te llamo, ¿no? Ah, yo me encargo de esto, Carlos. ¿Le queda la ventana? ¿Te refieres? Sí. ¿Que el Chema se encargue de la pasarela? Vale, Chema, pasarela. O lo que queráis, ¿eh? Si queréis estar aquí, aquí. No, 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 es igual. Vienen varios, si queréis aprovechar, vienen varios, vienen 4 y 5. Hay que desalentar un poco. Es que por aquí vienen también. Ah, vale. ¿La pasarela la tenéis? Sí, ya, yo estoy con la pasarela, venga. La pasarela no viene nadie por la pasarela. Vale, por ahí vienen unos muy despacitos. Vale, ¿quién tiene 1680? Yo. Vale, pues hay que abrir lo del escudo, para hacerle. Y a partir de aquí ya ahorrar para Pacapunch y bebidas. Pues dejemos un zombie y hacemos lo del escudo, ¿vale? Vale. Vale, por aquí vienen dos o tres nada más. Bueno, pues yo he matado aquí varios. Matadas. Venga, Matt, gana puntos, coge puntos, venga. Coge esos puntos. El siguiente, el de abajo. Vale. ¿Queda solo aquí? Hay uno. ¿Corre? Aquí hay uno. No, corre. A ver, por aquí no viene nadie y por aquí tampoco. Vamos a abrir eso. Vamos. Hay que aprovechar en esta ronda también tu monstruo, Carlos, para abrir alguna bebida. Ya podría ir pillando la escopeta. Claro, todavía no, porque tienes que abrir eso tú. Yo no puedo, que son 1200. Además, sí debería comprar la escopeta. Pero son 1700, ¿no? 750. Solo nos falta una pieza, ¿no? Del escudo no, ya está todo. Nos falta una pieza del... Ah, el escudo ya está todo. El escudo lo tenemos todo. Es abrir esto para hacerlo. Así que vente. O sea, los huevos los hacemos con la escopeta. Claro, yo pienso que con la escopeta es mejor. Luego, cuando ya es matar para ir haciendo otras cosas... Pilla escudo, ¿no? ¿Ves aquí esto? Vale. Voy a bajar un momento a poner los fusibles, ¿vale? Vale. Aquí tenemos... Aquí hay munición de Cuda, por si hace falta. ¿Lo tenéis los dos? ¿El qué? El escudo ya. Sí, yo sí. Además, no sé. Ahí. Vale, pues me voy al boxer. A seguir. Así que venidos. Te voy corriendo ya, la hija de puta. Claro, cuando hace. ¿Has podido coger el escudo? Sí. ¿Le vamos ahora? Al boxer. El Yugi aquí, de puta madre. Ah, bueno, antes de matarla, Carlos, vamos a aprovechar tu monstruo, así que Chema, quédate aquí tú si quieres, intenta, si va por ti, aguantarla hasta que hagamos eso, vente Carlos. ¿Esto es donde estás? La tía está aquí. Me la llevo yo. Vete yendo Carlos hacia el policía. Sí. Yo llevo a la estúpida esta. El policía es el principio. Vale, estás poniendo a la derecha, Carlos. Voy por ti, tira por ahí. Mira, transfórmate en la derecha. Ah, no hace falta. Vete, sigue recto. Hasta donde el huevo. ¿Sabes dónde está? Ahí recto. Sí, no tiene ni una puta esquina esas cosas. Entonces, ahora, coge eso. Ahí te da tiempo a todo, sería estupendo. Hay que abrir. Mira, tienes. Ahora el huevo, ¿no? Eso, luego te vas corriendo por la pasarela esa. Derecha. Sigue recto. No me sigas. ¿Y me da tiempo ir al WC? Sí. Yo me llevo ya la piba. Sigue recto y ahí arriba hay una... Tienes que llegar a esa pasarela. Carlos, te va por ti, ¿eh? Muévete. ¿A esa pasarela? Mira, si puedes mirar como voy yo, como vale, sí. La tía. Es esa pasarela. Ahí está el águila, ¿la ves? Ahí. Sí. Te subes ahí, te metes, enciendes la máquina y tienes que salir corriendo en dirección contraria hasta llegar aquí. Que abres la escalera. Vale. Prueba y a ver, que yo llevo a la tía esta para que además no la mate. ¿Primero abro huevo? Sí, claro. Lo importante primero es eso. Además estamos en una nada temprana. Es por aprovecharlo a tope. No, a ver, le estoy dando.
Nada, date la vuelta. Ahora ahí, le das, métete por esa puerta. Le das, date la vuelta toda hostia, por donde has venido. Sigue el bajo por ahí, ahí está. Ya está hecho. Ya te puedes destransformar. Hasta que venga el jodido Matt. Joder, son cumpleaños de la puta hostia, tío. De la puta hostia. Como hace mucho tiempo ya. No, tío, ha sido una polla, en serio, ¿eh? Una locura. Con el coche, los mandos. Bueno, pero el coche, claro, era el oficial. El juego de Amar, el joystick, el mando, que tenía unas putas ganas del mando, me había quedado más chafado, digo, de verdad, ¿eh? Tremendamente arraigado. Te iba a dejar de comprar un jersey guarro ahí. Tremendamente agradecido por lo que fuera, pero me habría quedado un chafo de cojones, porque digo, no me jodas, que me ahorren la pasta que cuesta, joder. Vale. El Amar ya habrá saqueado todas las máquinas, y no te decía que... Estéis azulitos ahí. A ver, me gusta mucho más el tuyo que el de Amar. Ha quedado. El de Amar, a mí el de Amar me parece que tiene mogollón de clase. El de Amar mola mucho, pero es que el tuyo, es que ese diseño así de camuflaje tigre y justo el azul con el negro, todo eso me parece la polla. Me gusta más. La verdad es que es la polla. ¿Qué has hecho tú? Sí. Bueno, pero le mandé la foto a Amar para que lo. Porque fuera Amar el que me dijo, no, azul y tal. Digo, ¿y qué ponemos? Dice Dutch. Dutch la S. Vale, ahora lo suyo es esto. Entonces, después de los huevos hay que ver. Yo creo que para esta, ¿sabes? Para esta y para la del callejón, ahora no tenéis. Es mejor la escopeta, pero para las otras que tenemos espacio es la ametralladora y hacemos puntos. ¿Cuánto era la escopeta? 750. Vale, pues... En cuanto complete, ¿el siguiente huevo cuál sería? El de la tía. El de la tía, que es... El que está ahí en el... El que te vienen por dos ventanas, por la escalera. El que está... Hostia, ¿es mejor ese que el que acabo de abrir? Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha mareado o algo? ¿Qué ha pasado? Sí, tío, ¿qué ha pasado? ¿Amar? O sea... Acaba de haber bug o algo, no sé qué, no sabemos qué ha pasado. No jodas. Mira. Que la zombie estaba persiguiendo a Virgil, dando vueltas, y se ha mareado o algo, y se ha caído el suelo. Ahí está. Mira. Hostia. ¿Detrás tuyo? Vale. Nos querían liar, hijos de puta, vamos para arriba. Y este camina además. ¡Hijo de puta! Le decía a Carlos, tío, que vaya cumpleaños, tío. Ha sido la puta zorra polla. Ey. Bestial, macho. Entre María y sus padres, María, mi hermana, te ha regalado. Ahora, luego te lo enseño. Le he hecho una foto a la mochila y al chaleco de padre, que son la hostia. Yo he matado bastante, así que el que venga, mate vosotros. Ha matado. Está bien aquí puesto esto, ¿eh? Para pichar. No, la vida. La vida. Juan, la vida. Pero luego no sé qué limpiarla, ¿eh? Hay que... Desastre digital. Hay que terminar el puto estado sufrido, ¿eh? Que va a salir el nuevo este en abril. Dijo el otro día el Greg que... Mira, por ahí viene. Yo tengo ganas de cazar el castillo también, tío. Un poco. El castillo es un mapa... la hostia, bien hecho. ¿Has avanzado más en el castillo? Estoy... He conseguido hacer otro arco. Para cuando lo hagamos los tres, saber deciros cómo. El de los lobos, que está muy guapo. ¿No decías que era peor? No, el peor es el de la oscuridad. Pero me da que vamos a tener que hacer ese, porque el de fuego es imposible, no sé cómo lo haces. Bueno. O sea, he mirado cómo se hace, pero a mí no me sale. ¿Es alguno huevo? No, a mí me deben faltar 4 o 5 y así. Sí, a mí me deben faltar. Yo creo que el mío va a ser el primero. Me queda, a ver, Chema, pasarela, Carlos, entrada, yo, ventana. Vale, Chema, sí, pasarela. Si se te acumula a ti, Carlos, yo o a mí, se lo decimos a Chema y que venga. Sí, sí, el primero que eso, que pida auxilio. Vale, por mi lado vienen unos cuantos, ¿eh? Vale, pues Chema, si quieres, mírale ahí, que por el tuyo no viene nadie. No, venga. Por el mío viene ya, sí, ayuda a Carlos. Tienes que dejarle pasar la columna, ¿eh? Que pase la columna. No, no hace falta. Bueno, pero tienen que lo que sí que tienen para hacerse pasar la ventana. Vale, por aquí viene alguna más. Por aquí voy bien, ¿eh? Hay unos pocos, pero pocos son. Mira, más, Juan. A mí no me viene nadie ahora. Uy, ya empieza a correr, cuidado, Amat. No viene nadie. Vale, vienen.
Vale, aquí viene ya uno. Joder, me han venido tres en toda la ronda, cabrones. O sea, se va a largar esto más de la ronda. Ponte aquí, si no juicio. No, si da, si que ya no los tres huevos igual. Da igual que ir acabando vosotros y a, cuando queden me voy yo. Cuidado que aquí necesito, ¿eh? Aquí viene, aquí... Uno ya está. El mío. Pues quítalo y vete al otro lado. ¿Me voy? Sí, vete a la tía, vete a la tía. La tía. Échate para atrás, Gemma, échate para atrás. El tuyo ya está. Me voy de aquí. ¿Qué es esto que no se ve? Munición, vale. La tía... Vale, los tres, vámonos. La tía, ¿cuál es? A ver, hay dos zombies, ojo, Chema, que no te quede, que no te dejen ahí a los tomos. Vamos a ver. Voy a por la scoopet, voy a por la scoopet. ¡Scoopet! Y ya te vas ahí a ese callejón y me pones, Carlos. ¿Es este? Yes. Vale, Chema... Tiramos, ¿eh? Va. ¿Este es el siguiente más difícil? Para mí, sí. Sobre todo digas, güey. Yo creo que sí, es que el del policía siempre le hacemos bien al final, porque es mirar también tres sitios. Se acostumbras a usar los otros dedos, macho. Bueno, pero puedes no usarlos de un 7. No. Este es un escenario propicio. Vale, viene una zorrilla por aquí. Me voy a cargar. Vale. Es la única que queda, creo. No. Pero uno más. Ahí viene uno Firestarter. Vale, 5. Creo que nos tocan bichos. O sea que esta ronda tirada, ¿eh? ¿Pa feudo? No, pues feudo es la 8, hombre. Bueno, ¿vamos bien juicio o qué? Sí, hombre, yo creo que sí. ¿Ves? Bichos con la cuda, ¿no? Vamos a separarnos para que no nos empiecen a tirar mocos a todos. Tiramos de monstruos si hace falta. No, hombre, que está bastante monstruo, joder. No, digo en general, no. Yo les ando a los tres juntos y lo matamos antes. Ya, pero como empiezan a disparar. No hay lugar seguro. Cuando salga la amo, lo decís. Yo no tengo más. Hay uno ahí arriba. Hace dos. Vale, amo. ¿Te ganáis? Yo estoy, espera. Vale. La cuda es la hostia, porque aunque tiene menos cadencia, tiene mejor precisión y para disparar la cabeza bien, muy bien. Bueno, aprieto que nos veamos, monstruo. Vale, esto es, si, a ver, y esta si zona, es a ver, alguien tiene que estar mirando solo aquí adelante, porque solo tiene por adelante. Otro aquí arriba, y yo me quedo con la ventana. Vale, Amat. Que viene por la ventana ya. Otro tiene que estar mirando las escaleras, que quedan muchos por aquí. Por aquí de momento nada. Échate un poco más por adelante, Chema. ¿Escopeta? Como quieras. Si te ves jodido, sí. Si Carlos te vaya pidiendo ayuda uno al otro. Vale, de momento voy bien. Vienen muchos, chicos, por aquí. Vienen muchos por aquí. Tienen la escopeta ahí. ¿Uno está, el de Carlos, creo? Sí. ¿Me voy? Sí. ¿A dónde voy? Al poli. ¿Estás, Amat? Ya me han topado. ¿Voy? No. Espera que nublear, ¿eh? Tú también, ¿no? Sí, y todavía queda, así que... Como que salga para ti. Estás tú solo, ¿eh? Tienes que aguantar. Me voy al poli. Viene por aquí, en la zona nuestra. El poli es el putio. Carlos, tienes aquí a uno. Y otro ahí. Ya se mataría, ese que viene. Este no, cuidado. Me traigo, espérate. Este de aquí, ¿no? Sí, ponlo ahí. ¿De aquí ya puedo? No, espera que se acerquen más, si solo tienes a dos. Deja que se acerquen. Vale. ¡Ah! ¡Hecho! ¡Qué de puta madre! ¡Tengo! ¡Píllale! ¡Vámonos! Dejamos la última zomba y nos colocamos en otro sitio. Yes. ¿El Yugi dónde estaba? Que tengo el Yugi estaba donde el policía. ¿Dónde hay nada, organizador? No voy a cogerlo. Joder, si no. El de 2600 puede comprar bebida también, ¿eh? Que aprovechar. Joder, pero si me tumban, tío. Pues será más fácil que te tumben sin. Hombre, pero es que ese riesgo también está siempre. O sea, a lo mejor Paca Punch. Me llama la atención el Paca Punch. Paca Punch me jode, tío. Cada uno lo que quiera. En estas rondas me encuentro seguro así. Yo voy a hacer Paca Punch. Porque es que si me tumban, a ver, tiro el dinero, tío. Y aquí es muy fácil que nos tumben. Así whiz. Porque más monstruo. Si nos tumban, tiramos de monstruos y ya está. Y Paca Punch es para siempre. No, también esta mierda.
madre. Esto lo ha saqueado ya. Sí. Vale. Pues, ¿eh? Las demás están... Maldito. Eres el puto cachulino, tío. Buscando en las putas cabinas de teléfonos. Pero no sé si quedan bebidas de encender, tío. Estoy por aprovechar un monstruo, a ver. Porque aquí queda una. La otra la encendió Carlos, la de ahí la encendió yo. Esta también está encendida, la de abajo. Vaya, vaya, aquí los chulitos de los mandos, ¿eh? Falta tú, que vienes. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Falta tú, Sí, muy durito. Ah, Carlos, hay que pillarle uno. Que no... No vais el tonto. Creo que no tienes voto ni voto. No vais el tonto, que yo no tengo play ni nada. Vale, bebidas oficialmente encendidas. ¿No llevas una puerta de coche en la espalda? ¡Ahí va! ¡Tío, le he visto en tu pantalla, tío! ¡Qué susto, tú! ¡Ahí está Dante! ¡Give me five star Dante! ¡It's five star Dante! Matadle si queréis, si yo llevo ya lo pongo. ¿Seguro? ¿Pero ya, ya bien? ¿Eso bien? Sí, sí, estoy aquí, mira. Me veis, ya aparece. Bueno, esta, o sea, esta es la partida, ¿eh? Esta es la partida. Esta es buena. Va bien. Vale, me planto aquí. Chema, tienes dos. Tienes esta y esta. Vale. Y Carlos, Carlos ahí. ¡Oh, Margua! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Margua. ¡Detrás nuestro! Vámonos aquí. Primero es el Margua. Con la escopeta. Perdón. Mierda, pero van a venir en zombies. Nada, hay que moverse hacia adelante. Hay que hacer bola. Venga. Tú tira recto. Hay que aprovechar el teletransporte del bicho para quitarle la primera boca y que corra. Cuando ya corre da igual, porque va más rápido que los zombies. Luego nos teletransportamos, vamos con los portales al otro lado y fuera. ¿Dónde está el mago? A ver, cuidado la espalda. Joder, bien, de zombies. ¿Aquí se puede dar vueltas? Sí. ¿Vamos al usador? Pues vamos al Getos Fratos Getos Metos, que ahí se hace mejor. Bueno, vale. Muévete más, que te están dando. Para abajo. Sí, claro, pero por otro lado el Getos Fretos te pueden atascar ahí. Sí, como venga un zombie de cara. No, lo que hay que hacer es dar vueltas. Lo ideal sería incluso separarnos, girando, dando vueltas. Sí, deberíamos separarnos. Y que a uno... Tírate portales, no vayáis por ahí. Y de portal en portal moviéndoos hacia adelante, hasta que nos cruzamos con el Margua. Con paciencia, señores, con paciencia. Cada uno en la esquina del mapa. A ver por quién va. Buah, este es el... Margua. Puta, ¿dónde polla está? Ahí está, vale, está en el centro. Tengo la hostia, esto es medio tranquilo. Mira, Carlos, cómo va llenando el hijo de puta. Pues no es mala esa, ¿eh? No es mala que vayáis aprovechando alguno. Es claro. Cuando los zombies están por separado. Vale, voy a aparecer donde la tía. Venga, así, con paciencia, ¿eh, señores? Con paciencia. Poco a poco se irá haciendo. ¿Quién está disparando ya la cara? Ay, de puta madre, que corra, eso es. Vete para arriba, más vete para arriba y hasta que no te tires al suelo no sigas. Ya te pueden pillar fácil. Pero además, concentrado que nos lo hacemos, ¿eh? Ya, pues dígate solo bien, ¿eh? Dejamos bien. Al menos terminase toda mierda hasta los huevos y todo eso, o sea, yo con eso ya... Si sacamos las espadas, lo siguiente es más fácil de hacer, ¿eh? Menos de morros, ¿eh? Tienes localizado. Carlos ya tiene el huevo, de puta madre. Sí. ¿Tienes? Amad, ¿estás tú aquí? ¿Tienes localizado al bicho? Está ahí, que tienes el resplandor. ¿Lo llevas tú o qué le llevas? No, te lo llevas para ti. Yo me bajo para llevarte, me llevas mi zombie. Me llevo huevo, Te voy para abajo. Cuidado, te van a venir, Muévete.
Joder, ¿qué razón tienes con lo de la escopeta, eh? Es que con la escopeta, para estos casos con la escopeta vas mirando hacia adelante. Vamos a más, qué grande, macho. Bien, a más. ¡Joder! Corriendo a eso. Fuerte un tiro, vamos. Pero no deja el cuerpo, no lo ha dejado. Da igual, no es al poli, es al poli. Ya lo tenemos. Se lo ha dejado. Yo ya estoy en el poli, eh. Solo queda este, ¿no? Tú tienes que dejarle ahí y despreocuparte. Y evitarles, evitar zombies. Vale, se fue la muerte, un tiro muerte. Por dos, píllala. Ametralladora. Que venga. ¿Cómo están? Claro, no mates más, por favor. No, vale. Pero venid vosotros. ¿Dónde estáis con el poli? Sí. El poli era... Hijo de puta, manta. Este boxeador. De abajo, me parece. Sí, este de ahí. Píllalo, píllalo. Sí, este. Vale, somos otros, chavales. No pienso pegar un tiro. Hijo de puta, llénate. 3.300, 5.000. El de 5.000 se podría hacer para Vans. Voy a hacer para Vans. Bueno, me quedo aquí para traer a los zombies. Soy yo el de para Vans. No, tú vete. Yo también puedo hacer para Vans. Pues sí, haceros el para Vans. ¿Aquí un zombie? ¿Matarle a alguien? Este. Siguiente para ti, Amat, eh. Hecho, Amat, tuyo. Ese de allí, ¿vale? Te vienen dos. Aquí vienen. Me voy a mejorar. Has sido mejorar, pero si no tienes el huevo. Pero que me he quedado aquí como gilipollas, Carlos. Tú vete a mejorar también. Si esto lo tiene que matar Chema. Pero Chema, tío. Claro, me he ido a... Pero bueno. Bueno, pues hacer para pan esos dos, pero vos tienes que subir a matar a esos dos zombies. Ya, por eso, que voy ya. Pero así ya tengo... ¿Qué pasa? ¿Qué paga Manchero? ¿La escopeta o la metralleta? ¿Metralleta? Sí. Porque te va a dar más puntos y así la mata más rápido. Luego ya la escopeta. Sí, si te la vamos a tener que llevárnoslos, vale, nada. Vale, ¿me estáis todos mejorados? Sí. Vale, pues vámonos con Chema donde el poli para que mate a esos. Necesitas los portales, Carlos. Ya voy pillando. Me ha costado, pero... ¡Joder, qué mandaco tengo, tío! Esto es una... Ahora, ya aquí estamos. ¿No vienen aquí? Sí, venían conmigo. Estaban conmigo en el papá, esos hijos de puta. Yo solo te falta hacerte un canal, Vigilio. Enfrentadnos, que te silencie y esas cosas. Ahí viene uno. Voy. Déjame pasar un poco. Ahora. Joder, ahora sí que revienta esto, eh. Carlos, ¿la estás tú? Ah, no. No. Yo estoy mirando la verja. Por si viene por la verja. Avisadme que lo mato. Yo, pues, estás dando a Diego. Puede venir por la izquierda, ¿eh? Puede venir por la izquierda esa. Por los palés esos. Verás tú. Voy a estar yo atento porque lo veo. Carlos, oigo rugir. Mira, a la derecha se va a entrar por aquí. Por ese pasillo. Ahí viene. La cargo. ¡Por mí, puta! Joder, la más corta, ¿no? Joder, vale, ¿Falta uno? Queda por ahí corriendo, tío, por ahí. Por Dios que se llene. ¡Dale! José Casepo. Me cago en la puta. No, tú y yo no podemos verlo. Vale, vámonos. Aquí sí. Chicas. Tú, pues por aquí, no, pero por aquí te puedes mover y así lo dividimos. Sí, haz como yo lo he hecho solo también, ¿eh? Claro, vamos para abajo. ¿Dónde está el portal? Aquí. ¿Y te salías de aquí del área del huevo también? Sí, daba unos tiros y echaba a correr.
echaba a correr por ahí y me daba una vuelta hasta que veía que. ¿Sabes? Tú disparas unos ronda 8, aquí ya es escopeta, ¿eh? Y si te ves jodido, escopeta y a dar vueltas. ¿Sabes? Y con paciencia, con paciencia. Vale. Y si te ves jodido. Si te ves jodido, das una vueltecilla, haces un poco de esquí ahí en la zona claro, de la escalera, de frente. Sí, sí, voy. Joder, aguantan eso, José. Puta. Puta la cabeza. ¡Llevo el huevo! Vale, pues vete. No lo tengo. No, no pasa nada, date otra vuelta. Te das otra vuelta y así, tío. Y así es como se hace. Así es como se hace. Así es como se hace el amor. Luego ya está. Joder, qué hijo de la gran puta es. Y ahora cojo la espada. Sí. ¿Y con esto fundo? De momento no hace falta. Ahora tenemos que ir cada vale, uno, mata, uno pues. A nuestro ritual. Vale, yo me voy entonces. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Ahora no sale nadie, hijo puta. ¡Oh, no! ¡Qué hija de puta me ha salido en la cara! Bueno, solo mato una ronda, ¿eh? Bájate, Chema. No, que no tengo el huevo. Pensaba que se había llenado y había hecho el sonido y debéis ser el de Chema. Vale, yo lo tengo también, ¿eh? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi boxeador? ¿Yo soy boxeador? Mira el dibujo, sí. ¿Eres el amarillo, el de la derecha? Sí. Boxeador. ¡Tengo el huevo! Vale, pues tienes que bajarte y ala, apáñate. Me cago en día. Y yo soy el mago, me te digo al principio. ¿Mago con la escopeta? Ahí abajo. Sí, viene una. O, bueno, tira de la que está para pancheada. Y luego. Pensad que luego comprar munición de la metra para pancheada os va a costar 4.500, ¿eh? Ya. Si no nos sale munición más. ¡Hostia! Bien, vale. Buen reflejo, echa a correr como un cabrón, echa a correr hasta que se quite lo rojo. Tengo el reflejo. ¿Qué hago ahora? Dale el búho. ¿Qué? Que le vais a ese tío y le das al cuadrado. Te lo pondré ahora. ¿Qué es esto? Mantén para no, colocar. No, vete al tío primero. Si ya le he cogido el cuadrado. Vale, ya bajo el brazo. Tenía algo y me lo ha dado. Vale, perfecto. Pues ahora tienes que hacer eso, dejar el archivónimo ahí y te va a salir un margo. Lo tienes que matar cerca de eso. No. Ah, hemos pasado de ronda. Nada, hay que esperar. Hay que matar zombies. Vamos con Chema. Que van a abrir un huevo. Bueno, si no, mejor no. Ah, ojo, bolas. Bueno, munición, mira, por un lado. ¿La escopeta? La escopeta, sí. Yo voy a hacer aquí bola. No, no hagas bola de bolas porque te van a hostiar. Que no tienes. Pues me pongo una esquina. Claro, ¿tienen zombies? No. Muévete dando vueltas. Les apuntas y disparas. Que de un tío muere si les das. ¿Cómo sabe la amo? ¿Lo decís? ¡Ish! Me dan las bolas. Se acabó. ¡No nos han dado munición, hija de puta! Joder, vamos con Chema. Que no vamos con Chema, porque como vengan todos los zombies a la vez y no podemos matarlos nosotros, tienen que matarlos él, vamos a ver más jodido. Vamos a repartirnos. O sea, si tenemos los zombies repartidos. ¿Has llegado a meter alguna malla ahí? Una. Bueno, tenía que dar uno, ¿eh? Yo voy a hacer bola aquí. Yo el que me salga lo mato. ¡La cago! ¡Uf! Soy tobrer, ¿eh? Estoy haciendo bolas. Vale, bien. Soy gilipollas. Cuando podáis, alguien monstruo, por favor. ¿Dónde estás? En el boxeador. Boxeador. Dime que si no hay el puto huevo. ¿Qué va? Yo. No me han venido muchos a mí, ¿eh?
Ven a por mí, por favor, quiz. Rápido. Al monstruo. No, si me he comprado Cultivar. No va a estar eso. ¡Hostia, tú! ¡Tienes aquí! ¡Dios santo! Por eso te digo, tío, que hagas el monstruo de una puta vez. O lo que sea, pero. Vale, voy, Diego, Diego. Joder, me ha contado. ¡Lo tengo! ¿No? Juy. Diego. ¿Dónde hay que ir? No llegas. ¡Hostia! Joder, me cago en la puta, tío. ¿Cuánto dinero tengo? Me cago en la puta, tío. Queda claro, mi chema. ¿Cuánto dinero tengo? Es que no me da para pagar más, coño. ¿No te para la escopeta? ¿Lo has llenado ya? Mamá, sí. Voy a mi cabaret, va. Madre mía, lo que hay aquí. Tenías la espada también, Carlos. Sí, hecho, sí. Mira. Tengo que volver a hacerlo. ¿Cómo me has dicho que lo usaste? No, no en el momento que estabas. ¿Cómo no en el momento que estaba? Pero que importa. ¿Qué importa cuando la uses? No, que digo que no la gastarás ahí. ¿Que se gasta? Claro, es como la pistola, luego la tienes que llenar matando zombies. Ah, bueno, pero si la usas para matar zombies precisamente. No, pero que como todavía faltaban huevos, quería decir. Vale, el marco de Chema ahora. ¿Ya has puesto lo del huevo, Chema? Uh-huh. Sí. Ah, bueno, pues vete haciendo el tuyo. ¿Mata a los zombies? A los zombies matarlos, sí, los zombies tienes que matarlos. Sí, porque si no los hago. Para que no te jodan. Deja uno, que tengo ya aquí uno. Intenta matar al Magua. Yo tengo aquí a este. Pues me viene a mí. Joder, tío, me cago en la puta de oros. Me compro su fusil. Bueno, piensa que tienes la espada ahora también. O sea, lo tienes todo. Solo hay que. Tienes que comprarte algo de matar. Y ya está. ¿Y me compro la caquilla esta también? ¿O me compro otro fusil? No sé, tío, no lo sé. Joder, Amat. Venga, venga. Venga, tío, que te lo haces. Que casi ya tienes. Luego son dos marcos, en cada zona. Vale, necesito que vengas aquí, Chema. Tienes que coger el huevo primero, creo que se queda ahí. ¿Dónde? El marco no deja ¿dónde nada. ¿Dónde lo has puesto antes? En el ritual. ¿Dónde lo has puesto? Ahí. Vale, ya lo tienes entonces. Necesito que vengas al centro y te lleves este zombie. ¿Quién me ha dado? Pero con el huevo. Oye, no tengo el escudo, creo. Sí, sí tienes. No. Ah, no. No, tienes cero, pero no es que no tengas el escudo. Así, cógelo así. Es un escudo, tío. Pues sí, compra el chile. ¿Pero qué tienes que hacer tú, Ruiz, ahora? Lo mismo gacho, Chema. Aprovechar esta ronda para poner aquí el huevo y matar al Magua. Tienes 1170 tienes. Pues tienes que comprarte la escopeta, no tienes, no hay otra. No, yo cagón, haz cagón. No, yo te compro la escopeta, tienes que comprar la escopeta y andar para adelante. 1170 solo. ¿Cómo puedo tener tan poco, tío? Me cago en la puta. Pero nunca con se saca una escopeta, una pesada o algo. O una mierda, o un rayo. Haz lo que quieras. Hostia, te lo dan los rayos. Llévatele de aquí. No vengas conmigo. Yo creo que por 9.50 le merece la pena, Aunque es un desastre. No, la escopeta es más barata. Voy a estar tirando prácticamente con la escopeta. ¿Pero mejorada o sin mejorar? Sin mejorar. Bueno, necesito que venga un poco. Ahí está molestando el pájaro de ese. El mocoso. Bueno. Que la escopeta esta, si apunta con esta mirilla ha matado un tiro si le pillas, por eso es tan buena. Y ya está el huevo, ya lo tienes, ¿no? No tienes que cogerlo ya. Creo que ya está. A lo mejor tienes que ir al ritual. No, lo voy a hacer ahora, ¿ves? Es llenarlo. Ahora se llena en vez de azul de amarillo. Hay que volver a ponerle una estatua. En todas, ¿no? No, hay que buscar. Mira, ahora me tengo que ir yo. Aquí, por ejemplo,
pero en otra ronda, porque es una vez por puta ronda, que es lo jodido, cada uno. Entonces, lo suyo es dejar un zombie y ir ayudándonos ahora. Porque ahora yo no puedo ponerlo aquí. En la siguiente ronda sí, pero salen los marguas. Entonces, lo suyo es, yo pongo el mío. Entre tú y yo matamos a los marguas. Pon esto el tuyo. Entre tú y yo matamos a los marguas. Pon el Chema el suyo. Entre ya, pero Chema... tienes que pasar la ronda, si no salgo. Claro, hay que matar, hay que matar al zombie y a ver dónde cojones aparece, claro. ¿No tengo que hacer mi segundo este? No, solo se puede hacer uno por ronda. Me falta, es que me falta el mío este. ¿Le mato? Sí, tienes que matarle, vamos a ponerlo juntos para que empiece aquí Carlos. Espérate, no sé si coger el Pacamans. Vamos, es que no puedo mejorar el Pacamans. Yo sí puedo mejorar. Ah, espérate, que yo puedo mejorar, espérate. O sea, y si consigo convertido. Bajón, tío, lo tenía todo, coño. No lo vamos a conseguir, Si yo no tengo las armas decentes, no lo vamos a conseguir. Bueno, tío, pues hay que tener ahí habilidad, paciencia, correr y ya está. Vamos a ver si no se lo he convertido. La cura. Yo, ¿me como la vida o me tomo la vida o me como...? Hay dos zombies. Hostia. Sí. A ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué dinero tienes? Si no te puedes comprar de vida. Bueno, el Yugi. Cómprate el Yugi. Es que claro. El Yugi. Fuegos artificiales. ¡Para! Ya no te has comprado el Yugi. La madre que le parió. Venga, vente. Subimos y matamos al zombo arriba para que tenga ganas de pillar la escopeta. A ver. ¿Qué quieres hacer? ¿Cajón o escopeta? Lo que me digáis, tío. No, tú verás, tú basta. La escopeta tiene la ventaja que vas a tener que apuntar bien para que mate. Lo que tienes que dedicarte es andar. Hasta que hagas puntos. Andar hacia adelante y hacer esto. Matar y no preocuparte más. Y si no le matas al tío a la primera, seguir. Hasta que vaya muriendo. ¿Y si me cojo el cajón? Pues coges el cajón, es el que sale. Pero entonces, ¿dónde está el cajón? El cajón está abajo. Está en el poli. Aparece con nosotros, ¿no? Creo, sí. Pues vamos a matar, repente, vente, no la mates. La matamos en el agua, que aparezca Carlos, hace el cajón y nos vamos de aquí cagando hostias, que esto es una mierda. Vamos, matando zombies, ¿vale? Baja, man. Y llegamos uno. Baja, y cuando baja, quede baja. Uno empezamos a hacer las cosas. Y además tenemos aquí el portal. ¿Aparezco con vosotros seguro? Yo diría que sí, si no me dejas de meter script, te voy a buscar. Venga. Sí, la mierda. Joder, estás arriba. Baja. Vente. Ahí, derecha. Derecha. Ahí, salta. Vale. Corriendo que está aquí, que van a empezar a aparecer ya. Está aquí el cajón. A toda hostia. ¿Tienes la espada? No tienes la espada, tienes que coger el huevo. Vale, Largo, no está mal. Esa has matado un tiro, seguro si pillas. Vamos a movernos. Voy abajo. Sí, para adelante. A matar que quede uno, ¿eh? Avanzamos sin pensar en más. Como me había jodido el tío de la puta espada, me cago en Dios. ¿Ya la tienes? Vale, sí, la tengo. Vale, guay. ¿Qué hay que hacer ahora? No. Tiene que quedar un zombie, lo primero. Ah, vale. Separarnos, hay que separarse, Chema. Yo me paro. Pues yo creo que queda aquí abajo, Tiene que quedar. No te quedes quieto, tío. No, pero. Tienes que coger el escudo, Carlos. Es verdad. Pues me voy a la zorra. Hostia, el escudo es un atolladero, Tienen 200 aquí. Como me había jodido. Vete, muévete, esquívalos. Vale, aparecemos los dos aquí, Huyo. Si quieres te intento escoltar matando, que tengo la esta temporada. ¡Hostia! ¡Hostia, mi hijo de San Luis! Carlos, ven, vamos andando. Vente para arriba. Vale. Corre, pasa de ese, corre. Lo siento, que te tengo, que estoy mucho más adelantado que tú, corre. Tengo que hacer puntos también. Ya, pero ahora coges el escudo y luego con la seguridad que por la espalda no te matan, haces lo que quieras. Vale. Sí, Carlos, sí, no te pares. Este más. Pasa de estos.
Bomba atómica, cuidado. Me mata, coge la cuchara, me he matado. Me cago en su puta madre, Vale, vale, ya sé. Me cago en su puta madre, macho. Me cago en su puta madre, hostia. El Chris Levi, ¿no? Podríamos haber puesto el este que tenía puesta, el. ¿Cuánto vale? Sí, 2000. Nada, pilla eso, bueno. Pero no, no me pasa la ronda, ¿no? No, ahora me compraré otra cosa cuando pueda. No me jodas, mayo, putos callejones que de repente tienes la mala suerte, que te aparecen en la puta polla ahí comiéndote los zombies. Vale, tengo cada. Cada una son suyos, señores. Que no nos pase lo mismo de ahora, joder. ¿Dónde aquí ahora? Yo tengo que hacer. Hay que dejar un zombie para que yo pueda hacer mi marco. Bueno, lo voy a hacer igual. Pero si lo tenemos que hacer los tres. No, si tengo que hacer yo el mío, que sale solo uno, ¿sabes? Pero que esta ronda es para los dos, igual. O sea, tenemos que hacer todos. Tú tienes que hacer el tuyo y eso, y nosotros seguir avanzándolo. Pero es que vosotros tienes que hacer el de doble Marwa, ¿sabes? El de doble Marwa es una putada. No se hace mal. Si no es que con la escopeta mejorada es un tiro. A ver, es por aquí. Oye, ¿cuántos nos quedan? Tengo uno aquí. Yo tengo aquí otro. Alguien está dando la espalda. A mí. La tía. No vengas conmigo, estoy aquí yo. Vale, pues voy a hacer el ritual del malware. A ver, relax. A mí me queda un zombo aquí. Quédatela. Yo he matado. Vale, diría que no hay más zombies. No. ¿Hay que ayudarte a matarlo o...? No, yo creo que si apunta bien lo mata. Pues con eso mata un tiro. Muévete, puedes dar círculos, puedes andar en círculos. Cuidado. Es que había un puto zombie, tío. Había un puto zombie detrás mío, coño. Me cago en la puta. Joder, ¿dónde estás? A ver qué voy. Pues en mi sitio. ¿Eso dónde es? En el boxeador. El boxeador, sí. ¿Y cómo apareces con la polla en rojo ya? No me jodas. No, pero si la tengo. Pero si acabo de morir. Podemos matarle el zombie al llegar a la cimienta. Carlos, cuidado que tienes zombies ahí, ¿eh? Antes de poner el marco, vamos a asegurarnos que quede uno, ¿eh? Ahora no dispares al loco. Si ves a uno, muévete un poco más. ¿Pero dónde está el marco ahí, eh? Ah, tengo que volver a poner. Chema, vete conmigo, vamos a ir haciendo el mío primero. Y este que haga el suyo. Ay, Chema, tienes ahí dos. Date la vuelta, Chema, date la vuelta. Yo tengo aquí otro. Vale, ahora no tengo escudo. Ah, sí, sí que lo tengo. Bueno, intenta matarlo. Corre, sepárate, aléjate un poco y métete para abajo otra vez, para que se vaya donde la bola. No, pero, o sea, lo podía reservar la última cabeza para hacerlo ahí. Claro, eso digo. ¿Por qué no puedo poner el huevo aquí? Ahí viene. ¿Qué pasa? Tengo un zombie y otro. Vamos por culo. Vale, tengo el escudo. A ver, ¿ya lo has matado? Sí. Vale, a ver, ¿cómo va esto? No me entero. Además, tenemos que hacer nuestros rituales. ¿Dónde? Donde tú quieras. Yo tengo aquí un zombie. Si no que vaya Carlos contigo, tengo sí, dos. Sí, yo cojo. Vale. Yo cojo el zombie que queráis y. Vale, a ver, no tengo zombies, ¿eh? A ver, no tengo zombies. Tiene que haber uno más porque no pasa la ronda. A mí, yo tenía una que me perseguía, pero ya no sé dónde está. Pues yo sé que tengo el altor, no voy a sacar la escopeta. Pues he matado dos sin querer, matando. Venga, tenéis que hacer vuestro ritual, ¿eh? No, a ver, hay que encontrar el zombie lo primero. Para que no va a hacerlo, se lo quede. ¿Aquí está? Vale, pues. Chema, quédate, Carlos, vente aquí. Sí, vale. ¿Dónde estás? Vale. ¿Lo mandáis entre los dos? Entre los dos no tenemos esto. Los dos más guas, ¿no? No venga donde la tiene, no le pidas de vista, ¿eh? ¿Dónde estás? Vale, recto. Pero, ¿este es tu ritual? ¿Este es el de Amar? No, que ya hay que ir haciendo todos. Ah, da igual quién lo haga. Me vienes aquí. ¿Estás? Sí, bueno. Hostia puta, que está ahí ya. Joder. Ojo, no vengas aquí. ¿Dónde está? Vale, ya le he quitado una cabeza. Joder, he perdido el mío. Bicho. Está detrás mío, va andando, déjale. Vale, pues matamos primero. El que va andando, que ande. Vale, de acuerdo. De acuerdo, gracias. ¡Ok! Vale, queda una. ¿El otro dónde está? El otro está por ahí caminando. Vale, pues que venga corriendo. Hijo de puta, este. Va por ti. Vale, buena. El otro está aquí. Vale, venga. Vaya, joder, los putos. Bueno, dale de los cojones. Vale, ahí viene. Vámonos, cogemos espacio. Va por ti, estoy yo detrás suyo. Ay, que no le da. Le atraigo. Bicho. Hijo de puta, cerró la boca. Puto.
Oye, ¿por qué no me hace caso? ¿Otra? Buena, 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 buena. A ver si viene por mí ahora. No, sigue por ti. Vale, vale, no pasa nada. Ahí con el humo no veo nada. Ay, casi le doy. Va por ti, a saco. Pasa de mí totalmente. Claro, tú tienes que hacer ayudarme, si yo la cosa es el huevo. O sea, el es mi mano, ¿sabes? ¡Hostia, qué me está dando! ¿Qué me está dando? ¡Pero coño, si tengo el escudo! ¿Qué coño me estaba dando? Unos zombies ahí. Espérate, espérate, no te preocupes, no te preocupes. ¡Puta madre, tío! No te preocupes. ¡Ey, mira, mira! ¡Pero mira, vuestra puta madre! ¿Pero de dónde han salido esos? ¿Por qué se me ha quitado la maldición? ¿Por qué? Porque gasta mucho cuando haces eso. Vete a por el que estoy haciendo el escudo, no tengo. Estoy corriendo. Pero estos putos zombies, ¿dónde han salido, tío? Solo había uno, joder, y de repente hay tres. Aprovechalo. No, ahí lo quemé. ¿Dónde? Al otro lado. Al otro lado, vale, joder. Vale, aguanta. Vale, avísame.